nuestro próximo destino y último. Saludos de Regolas y bienvenidos a Hat in Time. Y continúo... Bueno, estoy aquí, no sé por qué. Ah, bueno, porque recientemente me puse con el tema logros y tal. A ver si algún día me motivo y hago esa guía de logros que prometí del Deponia Doomsday. Y de paso la hago de este también. Aparte, busqué pegatinas holográficas, como habréis visto de hecho en la intro. He encontrado una ficha que no encontré en su día, ni siquiera sabía que estaba ahí. Pero vamos, tampoco tiene mucha importancia. Aquí os recuerdo, lo que importa son las piezas temporales y los... y los sellos de... los sellos del modo deseo mortal. Aquí ya hemos estado antes. Vamos, para la reliquia de... del mundo 4. Ah, bueno, espera. Ah, no, vale. Pensaba que tenía tres fichas. ¡Ea! Cuarto de almacenaje. Capítulo Yakuza Metro disponible. ¿Cuarto de almacenaje? No me suena que dijera eso. ¿Es posible que esté traducido? ¿What? Porque ya digo, cuando jugué este mundo en su día, no estaba ni traducido. Vamos, estaba todo el juego en español menos el DLC este. Bueno, el DLC no sé, pero el mundo, lo que es el mundo, no estaba traducido. Así que no sé... Capítulo 7, Yakuza Metro, modo libre. Vale, creo que sí que está traducido, porque recuerdo que ponía Free Roam a la derecha. ¡Yes! Pues me alegro. Bueno, espero de verdad que los diálogos estén traducidos, porque si no, tenía en mente hacer alguna filigrana extraña en edición. Bueno, y lo que más me aterra ahora mismo, que espero que no pete mucho. Porque sí que recuerdo que en su día, cuando lo jugué, no tenía el ordenador que tengo ahora y... bueno, como que petaba un poco bastante. Vamos, muchísimas luces y cosas en movimiento. Es un metro. Oh. A ver. También tengo que tener en cuenta el tema de las pegatinas, que según leí en la wiki, la brújula permite detectarlas. No sé si será cierto, la verdad. Hola. A ver. Uy, sube. Uy. Puedo subir aquí, vale. La flecha indica para allá. ¿Eh? Ya digo, en este mundo no he estado tanto como en los demás. Bueno, el crucero ártico es que además es muy corto, pero este... tranquilamente es de los más largos. Vamos, creo que tenía 10 piezas temporales, nada menos. Bueno. ¡Yum! Estación principal. Vale, sí está traducido. Tiene que estar traducido, si no pondría Main Station. Uy, bo. Pues bien, curro que me ahorro. A ver... vale. ¡Que viene! Y me limpia. ¡Eh!
Ya digo, lo de que la brújula siga las pegatinas no estoy yo muy seguro, francamente. Bueno. Guay. A ver. Vaya broma. ¡Ah! ¡Ah, corre! ¿En serio? Y por ahora, lo que es el rendimiento va muy bien. Cosa que me alegra. ¡Ay! Bueno, espérate, que ahora es cuando viene. ¡Uah! ¡Au! ¿Me he hecho daño? Ah, no, menos mal. Did I tell you about my friend? He lost his metro pass. He got stuck at Pink Paw Station. ¡Qué bueno! I hope he could buy a new one. These ticket booths are so restrictive. Dios mío, qué bueno. Hola. Oh, 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 oh. Combo sin descubrir. Esto me interesa porque cada combo. No solo hay un logro por conseguir un combo de comida de estos. Porque puedo comprar más de una cosa, obviamente. Pero. Si tengo ahí un blog de notas, con las combinaciones. Así que. A ver. Doom. Ah, claro, pero está en inglés. O sea, yo, bueno, tengo algunos que estaban en inglés. ¿Qué era? ¿El té con esto? Creo que sí. Dumplings era los bollitos estos, albóndigas de sopa. Pero ya primavera, caja de jugo. Creo que ya estaría, ¿no? Zumo era con tarta. Curry. Bueno, aquí no hay nada de curry. Y arroz. Arroz era con curry. Ah, pues ya está. Tengo 4200, Lo farmé fuera de cámara. A new combo has been found. Yumcha. Culinary Creativity. Y además nos dan una pegatina por cada combinación buena. Bueno. Tea, a hot drink made from boiling water and leaves of plants. Great for getting warmed up on a cold day, either when you drink it or when someone bumps into you. Soup dumpling, steamed dough buns filled with meat and soup. You won't know exactly what taste hides beneath the dough until you build up the courage. To bite into the unknown. Vale. Tasty. Yum. A ver. Exacto, y nos amplía la vida a 5. Ah, vale, que tengo que darle una paliza a ese. Pues se va a esperar. Túnel de aleta azul. Vale. Dios, Dios. Espero que no se haga un lío leer tanto diálogo ahí en el borde de la pantalla. Vaya, qué mala suerte. Uy, aquí ya. Uy. Oh, you know, up on buildings and stuff. Can you bring me to them? They're valuable. No way, I'm afraid of heights. I'll split the payout with you. Let's talk later. I think someone's listening. ¿Qué va? A ver, quiero por lo menos pillar una de las. Ahí está. ¡Ya!
pegatina. Y estas no son como las holográficas, estas son normales. De hecho, uy. Ah, vale, se me equipa sola. Encontré esta y esta, por si os interesa saberlo. Bueno, pues vale. Pero la flecha no señalaba eso, ¿verdad? No sé. Voy a ir a por el amigo este. Ven aquí. Pero... Hostia, ya, ¿eh? ¿Cómo aguantan estos gatos? Se ve que tienen 7 vidas. ¿O eran 9? Nunca me acuerdo bien. Ah, vale. ¿Otra en el bosque Subcon? Bueno. Voy. Thank you for bringing this to me. Who do you work for? No one. Cuenta propia. Well, I can't have you running around interfering with my jewel business. So, you work for me now. Come to my store. We've business to discuss. Okay. There's more of these, I'm sure. You seem talented at finding them. I pay you, and you bring me more. It's a simple arrangement. Ah, sí. Start looking by the yellow overpass. I'm sure you can find your way. Paso elevado amarillo. Now be on your way, and don't come back empty-handed. Bueno, como hice con el... Mira, otra pegatina. Como hice con Horizonte Alpestre, aquí, pues, después de cada pieza temporal, pues, saldré y traeré de nuevo y ya sabéis. Well, start your search at the yellow line, girl. Por cierto, no se os ocurra atacarle. Insta kill. Bueno, pues creo que con eso puedo despedirme. Si esto carga. Ya. Uy, aquí directamente. Bueno, ojalá os haya gustado el vídeo, si ha servido de algo. Y nos vemos en el próximo. Pues con lo siguiente que toque. No sé, no recuerdo ni cómo se... No recuerdo ni cómo se llamaban las piezas temporales aquí. Así que bueno, con la siguiente, la que sea. ¡Chao!